Pedro Ferriz de Con en Central FM Equilibrio. Primera emisión. La Revolución del Intelecto. Hola, qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en este inicio de semana. Hoy es lunes, lunes 21 de marzo. Yo soy Pedro Ferriz hija, y a nombre del ingeniero Pedro Ferriz de Con le quiero dar la bienvenida a este espacio informativo. Vamos aquí a informarnos. Muy bien. Como todos los días. ¿Qué le parece si comenzamos con un resumen de noticias? Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Resumen informativo. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador perdió el control de México con su estrategia de seguridad abrazos y no balazos, así sostuvo Bill Barr, ex fiscal general. De los Estados Unidos. I went down there a couple of times to see how uh, whether we could stiffen the spine of this uh, president down there who believes in hugs, not bullets. <laughs> and uh, they're losing; uh, they've lost control of the country, in my opinion. william barr quien estuvo en la administración de donald trump también estuvo en la administración de george h.w bush advirtió que los carteles tienen decenas de miles de millones de dólares a su disposición y con ello pueden corromper a cualquiera. and they have armies literally armies uh, that are increasingly paramilitary forces you know, dressed like military uh, armored cars Barr señaló que la violencia reciente en la frontera con México debería preocupar a los Estados Unidos, pues el gobierno y los carteles podrían llegar a compartir soberanía. Opinó que la vicepresidenta Kamala Harris falló en su papel. So, what I've always been worried about is that the Mexican government is going to share sovereignty with the cartels and yeah. reach a modus vivendi with them, and we have. Uh, no control sobre uh, control of the border. Fíjense, les voy a dar un dato interesante de este señor que se llama William Barr. Eh, él fue también en algún momento fiscal de Texas. Y William Barr, este señor, le lanzó una orden de aprehensión a Manuel Barlet, el director de la Comisión Federal de Electricidad, por el caso Camarena. Hace. Ah, sí. Muchísimos años. Pero si, si Manuel Barlett no puede entrar a, a los Estados Unidos, es por culpa de ese señor. Bueno, por culpa de sus acciones. Pero el que le pone la la. Ahora sí que el ojo el directo eh, fue justamente William Barr quien acusa al director general de la Comisión Federal de Electricidad, a Manuel Bartlett Díaz, de ser uno de los artífices del asesinato de un agente de la DEA de Quique Camarena y justamente es William Barr el que lo hace que después se convierte en fiscal general de los Estados Unidos con la presidencia del presidente Donald Trump. La Unión Europea condenó a muerte, la muerte del periodista Armando Linares López quien fue ultimado el 15 de marzo, esto en Sitácaro, Michoacán. En un comunicado señaló que el crimen demostró una vez más el muy preocupante grado de violencia e intimidación al que se enfrentan muchos periodistas en México. Subrayó que existen pocos resultados de las investigaciones abiertas para establecer los casos de asesinatos de comunicadores. Exige al gobierno de Andrés Manuel López Obrador actúe a nivel federal y estatal para proteger efectivamente a los reporteros para que puedan ejercer su labor sin tener que poner en riesgo sus vidas. ¿Algo? Que seguramente para la cuarta transformación es injerencista, porque es así como catalogaron el comunicado de los parlamentarios europeos. Olga Sánchez Cordero, presidenta del Senado, aseguró que todas sus acciones como secretaria de gobernación se regieron bajo el principio de honestidad y que son falsas las aseveraciones que sobre su persona hizo Julio Scherer, ex consejero jurídico de la presidencia. En Twitter apuntó que quienes siguen los principios rectores de no mentir, no robar, no traicionar al pueblo de México, pueden seguir adelante y caminar por donde sea con la frente en alto y la conciencia tranquila. La revista Proceso publicó un testimonio escrito en puño y letra por Julio Scherer Ibarra, donde acusa a Olga Sánchez Cordero y Alejandro Gertz Manero, procurador general de la República, de actuar en conjunto para perseguirlo e inventar acusaciones en su contra, como una supuesta extorsión al abogado Juan Collado para que lo dejara en libertad. A retomar la frase de Scherer, es hora de hablar la funcionaria coincidió a señalar que los órganos de impartición y procuración de justicia, que hablen? Pues al margen de la ley, nada, por encima de la ley, nadie. Esto, híjole, es, 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 este, ha de ser complicadísimo tener en una esquina a Julio Scherer y en la otra esquina a Olga Sánchez Cordero y a, y a Alejandro Gertz Manero para ver quién está diciendo la verdad. La verdad es que si me lo preguntan a mí, yo creo que los dos están diciendo un grado de verdad pero también una enorme cantidad de mentiras. como se lo digo en un testimonio publicado por proceso julio scherer ibarra sostuvo que es perseguido de la ex secretaria de gobernación y el fiscal por lo que ante el hostigamiento que sufre decidió salir a decir la verdad. Y así, miren, como Poncio Pilato lavarse las manos. Relató que Sánchez Cordero desde un principio quedó acotada en sus funciones como secretaria de gobernación porque el presidente le restó de la dependencia la responsabilidad de la seguridad pública. Ya ve que antes era esta supersecretaría que conforma a Enrique Peña Nieto eh, al unir la Secretaría de Seguridad Pública eh, a, a ser dependiente de la Secretaría de Gobernación. Hoy nuevamente se separa con la llegada de Andrés Manuel López Obrador. Entonces con esto queda acotada la responsabilidad y le encomienda especialmente la atención del caso Ayotzinapa. Eh, aunado a ello, la interlocución con la Fiscalía General y con el Poder Judicial recayó como... En él, recae en él, en el consejero jurídico de la presidencia. Explicó que la ministra en retiro no se permitió sobreponerse y desde entonces lo investiga. Sobre Gers Manero, Sierra recordó que él lo apoyó para que ocupara la Fiscalía General de la República y que al principio creyó en su probidad y en su capacidad. Indicó que la publicación de un reportaje de proceso titulado La Casa Secreta de Gersmanero, firmado por una periodista de nombre netly San Martín, generó la ira del fiscal en su contra, pues lo culpó de haber dado información para la elaboración de este texto, aunque... Pues él, él no fue, dice que él lo que cree es en el periodismo independiente. Un artículo que se publica en proceso en contra de estos dos y de parte de Julio Scherer, que la verdad hay que leerlo, ¿eh? Miren que las cosas, para ese programa de estos de de, de, de estos de problemas familiares, bueno, haz de cuenta que estamos viendo ahí. Vamos a mandar a Carmencita Salinas, bueno, extinta a Carmencita Salinas para que pueda resolver este caso, hermano. El equipo legal de Jaime Rodríguez, el Bronco, el ex gobernador de Nuevo León, confirmó que el 8 de abril se llevará a cabo una audiencia contra el exmandatario por el delito de abuso de autoridad por la requisa de la ecovía. Gabriel García, abogado, informó que el caso fue judicializado por la Fiscalía Anticorrupción. Tras una visita de una hora en el penal de Apodaca, García negó conocer la denuncia que derivó de los cateos de las propiedades del Bronco. Cabe mencionar... Le hicieron un cateo a las propiedades del Bronco y encontraron armas eh, y encontraron una buena cantidad de dinero en efectivo, más o menos creo que eran dos millones de pesos y algunas armas que encontraron estas dos fincas. El abogado explicó que hasta no tener resultados del cateo de esto, pues no podrán actuar en consecuencia, pero de entrada ya hay otras acusaciones que pesan en la contra del Bronco: una que es acopio de armas. Y la otra que es eh, el lavado de dinero. La Fiscalía de Nuevo León informó que la propiedad de Jaime Rodríguez Calderón, localizado en el ejido Pablillos, encontraron, les digo, 2 millones 100 mil pesos en efectivo en dos cajas fuertes que se trasladaron a Monterrey, un rifle de carabina de estos eh, 30-30 y un revólver 357 Magnum. Eh, de la 357 no debe de ser ilegal porque hasta 380. Es el calibre eh, permitido para una persona, eh, pero la, el 30-30 sí no es un rifle que es permitido. Eh, estos rifles de repetición no es permitido por las autoridades y es de uso exclusivo el ejército. La Fiscalía General de la República pidió a un juez federal una audiencia para imputar penalmente a... Eh, ENIAR Salvador Guerrero, exdirector adjunto de Desarrollo de Sistemas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por un contrato de 16,4 millones de pesos que fue adjudicado bajo el mismo esquema de la estafa maestra. Se trata de un contrato suscrito en 2015 por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la Universidad Autónoma del Estado de México que le proporcionaron servicio informático, aunque las autoridades federales sospechan que fue simulado. La Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción pretende imputar a Guerrero por un delito de uso indebido del servicio público, según registros judiciales. Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente fijará fecha para la audiencia inicial. Ediberto Pastrana Cuevas. Ex candidato del PT a la presidencia municipal de Jimatepec en Oaxaca fue asesinado al llegar a su casa. La Fiscalía General local no se ha pronunciado. Una fosa con al menos cinco cuerpos fue hallada en Quintana Roo por elementos ministeriales, confirmaron fuertes de la Fiscalía del Estado. La fosa fue localizada en la región 107 en Cancún, tras la confesión de uno de los 11 detenidos el pasado viernes ligados al cártel Jalisco Nueva Generación. Informes preliminares de autoridades de Quintana Roo indicaron que entre los cuerpos está Federico Luna Carmona. Empresario, ex líder de la COPARMEX y su escolta Francisco Hernández Guerrero, ambos desaparecidos desde el 14 de diciembre pasado. La Fiscalía del Estado no confirmó la versión. Los restos humanos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para estudios de identificación correspondiente. En pleno puente vacacional y con un nuevo despliegue de fuerzas de seguridad, tres hombres fueron asesinados en Acapulco de Juárez, en Guerrero. Dos cuerpos se encontraron dentro de un tambo de 200 litros, amarrados de las manos con varios orificios de bala y mensajes de grupos delictivos. La tercera víctima fue un conductor de motocicleta asesinado a balazos. Lidia Villalba, empresaria Potosina, falleció el viernes presuntamente a manos de fuerzas de seguridad que dispararon contra la camioneta en la que viajaba tras participar en un torneo de golf en Aguascalientes. El tiroteo se dio lugar. Eh, el chofer, al parecer, intentó evadir el filtro de revisión de agentes de investigación de Jalisco instalado a la altura del kilómetro 91 del tramo San Luis, Guadalajara, en el poblado de Ojuelos, en el que también había elementos del ejército. Luis Joaquín Méndez Ruiz, fiscal de Jalisco, informó que otras cuatro personas resultaron lesionadas, entre ellas dos agentes. Nos refieren que se realizaron una serie de detonaciones de arma de fuego. Desafortunadamente una persona del sexo femenino que viajaba en ese vehículo en color blanco que les refiero eh, pierde la vida. Otros dos heridos son uno de los escoltas que custodiaba la camioneta Cadillac color blanco donde viajaba Villalba y una de sus acompañantes que también compitió en el torneo de damas de golf zona centro. La investigación fue atraída por la fiscalía general de la República. Andrés Filomeno Mendoza Celis, feminicida serial que estaría relacionado con al menos 20 casos, fue sentenciado a prisión vitalicia. Un juez de distrito de Tenango del Valle dictó el, la condena por feminicidio de Reina de 34 años de edad cometido el 14 de mayo del 2021. La mujer fue asesinada desmembrada dentro del inmueble que habitaba Mendoza Celis en Atizapán de Zaragoza. También le pusieron multas de cinco mil unidades de medidas y actualizaciones equivalentes a más o menos son 448 mil pesos y de un millón 344 mil pesos como reparación del daño. Luego de revisar los elementos de prueba aportados por la Fiscalía Especializada del Feminicidio en la Fiscalía, la autoridad judicial advirtió dolo en la conducta del sentenciado. Las investigaciones por otros 19 casos continúan. 40 congresistas de Estados Unidos surgieron al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a convocar a una audiencia para que se investigue hasta qué punto México incumple con sus compromisos con el TEMEC. Se apodera de activos de gasolina, gas norteamericanos, sin consecuencias. En una carta, los legisladores señalaron que Andrés Manuel López Obrador nacionaliza. A la industria energética y cierra la competencia extranjera a favor de petróleos mexicanos. Acusaron que representantes del Tratado de Estados Unidos saben que estos actos son ilegales y aún así la administración de Biden permitió que Pemex adquiriera la refinería de Deer Park en Texas. Afirmaron que México viola. El Tratado de Libre Comercio para descargar combustóleo que genera un alto grado de contaminación y emisiones de gases de efecto invernadero, a pesar de ser una de las preocupaciones más importantes del actual gobierno de los Estados Unidos. La Agencia Internacional de Energía presentó un plan de 10 puntos para reducir el uso de gasolina ante la escasez ocasionada por la guerra ruso-ucraniana. Faith Briel, director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía, explicó que ante la crisis energética global es importante reducir el consumo petrolero para aliviar las tensiones del mercado, reducir los precios y disminuir el daño económico. Afirmó que si se lleva a cabo en economías avanzadas, la estrategia podría reducir la demanda de petróleo en 2.7 millones de barriles diarios. El plan consiste en reducir los límites de velocidad en carreteras a al menos 10 kilómetros por hora. Trabajar en casa tres días a la semana cuando sea posible, que los domingos sean libres del uso de automóviles en las grandes ciudades, caminar o andar en bicicleta para disminuir los costos del transporte público e incentivar la micromovilidad. Uso alternativo de carros privados en grandes ciudades, incentivar el uso compartido de automóviles, promover el uso eficiente de camiones de carga, entrega de mercancías, preferir el uso de trenes nocturnos de alta velocidad en lugares en lugar de aviones donde sea posible tener acceso a ellos, evitar los viajes de negocios y buscar alternativas como videoconferencias y acelerar la adopción de vehículos eléctricos para con esto poder eh, seguir salvando al planeta. Ante la volatilidad del petróleo, la Secretaría de Hacienda no cobrará impuestos por la venta de gasolinas por segunda semana consecutiva como una medida para controlar el aumento de precios. Fíjense, esto se le llama subsidio. A través de un diario oficial de la Federación, la dependencia informó que del 19 al 25 de marzo, el estímulo fiscal para la gasolina regular y premio diésel es del 100%. Es decir, el gobierno absorbe el total del impuesto, que es de 5.49 pesos para para magra y eh, 4.63 pesos para premium y 6.03 para diésel en cuanto al estímulo adicional que se decretó hace 15 días este continuará aunque sea mayor al aplicado para los combustibles entonces fíjense fíjense cómo maliciosamente el gobierno te miente con este tipo de cosas si la gasolina ahorita que cuánto estará la gasolina chavos en méxico el litro debe de estar en qué 20, 22, 24 a la magna, 24 a la magna. Entonces a esos 24 pesos hay que sumarle 5,49. Y entonces esos 5,49 los está pagando el gobierno. Es el subsidio del gobierno que es del 100%. Entonces en realidad esos 24 pesos más 5 son 29 y los puntitos más, puntitos menos, pues ya llegamos a 30. Entonces, ahí, ahí está facilito. ¿Cuál es el precio de la gasolina en México? 30 pesos. ¿Que parte de ello sea subsidiada por el gobierno? Eso es otro rollo. Eso no le cambia el costo. Eso no hace a la gasolina más barata. Ese dinero sale de algún lado. Porque no viene de las, de, de las nubes. ¿eh? Bueno, durante esta semana, el estímulo complementario para la regular. Sería de 2.08 pesos por litro. La gasolina premium, el estímulo sería de 1.30, o sea, en la, en la magna 2. Entonces ya vamos en 3208, ¿eh? 3208, más la premium, que le va a ser un, un peso con 30 centavos por litro, eh, respecto a los 2.74 pesos de la semana pasada. El diésel será de 2.10 por litro, 59.7% menos. Entonces, pues ahí está. Entre el IEPS y esto y el otro, es ahí como ellos van controlando el precio de las gasolinas. Pero eventualmente, este golpe y este subsidio que eh, prende el gobierno, alegando que lo puede hacer por el alza del precio del petróleo, pero sí. Está más caro el petróleo, lo que significa más ingresos para petróleos mexicanos. Lo único que pasa es que México ha reducido enormemente la cantidad de petróleo extraído y sobre todo la cantidad de petróleo vendido al extranjero, alegando que lo que México necesita es... Eh, ¿Cómo le dice el presidente? Su soberanía energética Ante las eh, diferencias de costos Reportados durante la construcción Del aeropuerto internacional Felipe Ángeles Que por cierto, hoy estamos de manteles largos Porque hoy se inaugura El aeropuerto, ya estaremos hablando de ello Héctor Saúl Tellez Secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública Comunicó que el miércoles Presentará un punto de acuerdo Para solicitar información Sobre la cifra real Del costo de este aeropuerto. ¿Quién la tiene que entregar? Pues al parecer, la Secretaría de la Defensa, y por supuesto, debería esta equipararse con el reporte que tiene la Secretaría de Hacienda. En un comunicado recordó que, de acuerdo con las revisiones de la cuenta pública, se observan sobre el ejercicio 358% arriba sobre lo aprobado, por lo que el costo de la construcción. Habría alcanzado y obviamente excedido los 116 mil millones de pesos que en un momento el presidente de la República dispuso para la construcción de este aeropuerto de Santa Lucía. Entonces, va a haber esta, esta este. miren, a ver, chavos, préndanle a ver si ahorita podemos hacer un enlace, pero ahorita acaba de entrar el presidente en vivo desde el aeropuerto en donde lo pretende inaugurar. A ver si podemos ir tantito en vivo en un segundo para allá para que veamos al presidente que está haciendo la inauguración de este aeropuerto internacional, Felipe Ángeles. Entonces, se tienen que, que, que presentar cuál es el costo verdadero. Hay tres estimaciones. Está el reporte del auditor eh, de, federal en donde asciende a 581 millones de pesos. Entonces, ¿qué se va a hacer? Traer y hablar de ello. Vamos, vamos a ver rápidamente, hacemos este, este corte. Está el presidente allá en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Vamos a ver. Pues muy buenos días. Nos da mucho gusto llevar a cabo esta conferencia de prensa, iniciando la semana aquí en el aeropuerto general Felipe Ángeles nos acompañan el gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo el gobernador del Estado de Hidalgo Omar Fayad la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, el secretario de la Defensa Nacional, general Luis Crescencio Sandoval González, el secretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, comandante de la Guardia Nacional, General Luis Rodríguez Bucio. Vamos a estar muy al pendiente de lo que suceda con esta inauguración. Por supuesto, nada más rápido, señor presidente, eh, su secretario de Relaciones Internacionales, de Relaciones Exteriores, se llama Marcelo Ebrard Casaubon, no Casubón. Pedro Ferriz de Con, en Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Sin duda hoy el tema es el aeropuerto, el aeropuerto, el aeropuerto, por todos lados es lo que va a escuchar usted sobre la inauguración de este aeropuerto. Y Javier Jiménez Espriu, ¿se acuerda usted de Jiménez Espriu? Él fue el primer secretario de comunicaciones y transportes que tuvo este gobierno de la cuarta de la cuarta administración de la cuarta transformación vaya que nos han transformado sostuvo que el aeropuerto de Texcoco este aeropuerto de Enrique Peña Nieto era un capricho y que en contraste el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, junto con el aeropuerto internacional de la Ciudad de México y Toluca, resolverán la saturación del espacio aéreo de la Ciudad de México, porque el otro aeropuerto seguramente no lo iba a resolver. Este, no, 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 bueno, eh, en una entrevista con un medio de circulación nacional indicó que el Felipe de Ángeles resultó una operación más barata. <laughs> Está todavía por verse, mi querido Jiménez, Espirio, porque lo que tenemos de reportes de lo que es este gasto es 350% arriba de lo esperado. Nada más les costó tres veces y media más. ¿Qué parte no entienden? Están las facturas, están los datos, está la auditoría. Ven, bueno, pero no lo entienden. Entonces es más barato, fue de más fácil construcción, no lo han podido ni acabar. Que el aeropuerto, este que pretendía ser Enrique Peña Nieto, aseguró que pese a las dudas que genera Santa Lucía, mejorará las operaciones del sistema aeroportuario del Valle de México. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Asignó a 80 oficiales al aeropuerto internacional para tareas de inspección y así evitar la entrada de plagas y enfermedades. De los 80 servidores públicos que resultaron resu responsables por irregularidades plenamente acreditables en la línea 12 del metro, tres acumulan el mayor número de sanciones y son los mismos que revirtieron los castigos que mantienen abiertos procedimientos para evitarlos de acuerdo con expedientes del Tribunal de Justicia Administrativa. Se trata de Juan Antonio Giral y Manzón, quien hasta el 2014 se desempeñó como director de diseño y obras civiles del proyecto Metro. Y libró varias penalizaciones por trabajos mal ejecutados. Por ejemplo, entre las estaciones eh, Tlaltengo y Zapotitlán, los capitales, eh, los capitales de columnas de concreto presentaban fisuras, además de escurrimientos de agua pluvial. Fue inhabilitado por 35 años y se le impusieron sanciones económicas por mil millones de pesos. Sin embargo, ya logró que se anulen 20 años de la prohibición para ocupar puestos de la administración pública. Y el resto de las sanciones estarán en proceso de ser impugnadas, entre muchos otros. El Consejo de la Judicatura Federal desembolsó 516 millones de pesos para la compra de un nuevo edificio en la Ciudad de México y con ello evitó devolver los recursos a la tesorería. Ya saben cómo se las gastan cuando viene esta época de reasignación de presupuestos. Si les queda una lanita, gástatela, porque si no, pues te la tunden. La reforma con la que se pretende hacer que el empleador pague directamente los créditos de los trabajadores antes que ellos puedan disponer de su sueldo traerá serios inconvenientes y posibles afectaciones a su economía, aseveró la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUCEF. De, pro, de, de prosperar la reforma a la legislación de instituciones financieras que regula los préstamos sobre nómina, se ampliaría el abanico crediticio para los trabajadores, lo que reducirá la presión. Del alza de tasas de interés, Gustavo Martín del Campo, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Nómina, indicó que las regulaciones evitarán que las entidades de los tres niveles del gobierno sigan jineteando, incluso robando los abonos que se encuentran sobre nóminas de sus trabajadores por préstamos bancarios. En el segundo día de actividades en Oaxaca, Andrés Manuel López Obrador supervisó la carretera que va de Salina Cruz a la capital del Estado en helicóptero. Antes dijo a seguidores que no podía hablar de la revocación de mandato por la veda del INE. ¡Ay! ¿Quién los entiende? Vive Dios. Acaban de sacar una, le una legislación en donde ya pueden hablar de la revocación de mandato desde el viernes. Le preguntan esto al presidente el sábado y dice que no puede hablar de ello. ¿Quién te entiende? Decirles que no puedo eh, bajarme porque hay una veda y es, eh, no quiero que me vayan a cepillar. Lo de. Lo de. El INE. Así dice: no quiero que me vayan a cepillar. Tras encabezar el viernes una ceremonia por el. Octagésimo cuarto aniversario de la expropiación petrolera en la refinería de Minatitlán en Veracruz, López Obrador se trasladó a Oaxaca para supervisar la puesta en marcha del tren interoceánico del istmo de Tehuantepec. Todavía en Oaxaca, López Obrador prometió continuar con su encomienda si los ciudadanos así lo deciden. Pero no duden en saber que mientras lo decida el pueblo, lo quiere el Creador y me lo permita la naturaleza, seguiré cumpliendo mi encomienda de velar por el interés del pueblo y de la nación y continuaré dedicando mi mayor esfuerzo a atender a los más desprotegidos, pobres y marginados de México. Tras anunciar la construcción de un andador entre la capital de Oaxaca y Guatelao que emule el recorrido de Benito Juárez hacia cuando era joven, el presidente dijo que lo verá realizado si los mexicanos votan porque se mantenga en el poder. ¡Ay, vive Dios! Un camino muy bello, eh, con árboles, flor, en todo el trayecto, en homenaje a Benito Juárez. El camino de Benito eh, lo vamos a, a iniciar lo más pronto posible y que puedan haber peregrinaciones cívicas desde Oaxaca a Guelatao antes de que yo termine si así lo decide el pueblo la ciencia la naturaleza el creador pues voy a venir a una peregrinación. Peregrinaciones cívicas, como si fuera Benito Juárez, como si fuera la Santísima Virgen de Guadalupe. Así habla el presidente. Flores, homenajes a Benito Juárez. Va a estar muy bonito. La oposición en el Senado presentará una acción de inconstitucionalidad contra el decreto que permite a servidores públicos, incluido el presidente, difundir la revocación de mandato, lo que es inconstitucional. Los senadores también acordaron como en la Cámara de Diputados, reunir firmas para presentar el recurso que requiere un tercio de rúbricas. Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, puntualizó que su fracción firmará dos controversias. Una, reforma a la ley de medios de impugnación que cancela derechos de minorías políticas, lo que pretende darle manga ancha al presidente para el uso de propaganda con cara a la revocación de mandato. Ángel Ávila, representante del PRD de ante INE, Informó que el plantido presentó un juicio electoral de urgente resolución para que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se pronuncie sobre el decreto que intenta reinterpretar el significado del concepto de propaganda gubernamental. La organización que siga la democracia comunicó que pidió a línea autorización para colocar casillas ciudadanas en el país para la revocación de mandato el próximo 10 de abril. Argumentó que el árbitro. Eh, dejó que creciera la capacidad para instalar el 100%. Entonces, dice esta organización que siga la democracia, que ellos van a poner las casillas para la revocación de mandato que el INE no va a poner. Diseño insuficiente, entrega incompleta, doblemente caro, inconvenientes: los ventiladores mecánicos de la 4T, que el gobierno federal presume como salvadores de vida en riesgo durante la pandemia del COVID-19, de acuerdo con expertos. Cabe recordar que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología calificó su creación, junto con la de Gatay, ventilador desarrollado en colaboración con la empresa Dintec, como una acción que fortalece la independencia tecnológica de México. Las presuntas irregularidades en el Museo de las Momias en Guanajuato y el traslado de estas sin permiso sanitario, así como su exhibición en contextos de diversión y espectáculo, fueron objeto de ocho denuncias, una de ellas por profanación de restos humanos. Estas acciones legales promovidas en 2020 por Paloma Robles, promotora cultural y regidora del Ayuntamiento de Guanajuato, responden a la supuesta violación de diversas legislaciones y ordenamientos como Ley Federal sobre monumentos y zonas arqueológicas y artísticas que fueron violadas. En su momento. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Bueno, pues hoy, hoy se inaugura el aeropuerto de la, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Un aeropuerto que, pues vaya que nos ha costado. Nos ha costado... no solo entenderlo, ha costado la construcción. Ha costado su planeación, ha costado el, el, el resultado en la visión internacional de lo que podrá hacer. Fíjense, por ahí, Jerry, a ver si me ayudas, les mandé ya lo que me hacen llegar como la primera parrilla de vuelos de este aeropuerto. Entonces, si tú ves la parrilla de vuelos, imagínense ustedes un aeropuerto que va a ser inaugurado con ocho vuelos diarios. Ahí sale a Villahermosa, ya salió el primer vuelo a las seis y media de la mañana. Guadalajara, Tijuana, dos vuelos a Cancún, un vuelo a Monterrey, otro a Mérida, y por supuesto, pues el aeropuerto es internacional. Entonces, el vuelo 37, que es 3727 a Caracas, sale a las 16 horas, todos a tiempo, por supuesto, para esta magra inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles. La pregunta que nos tenemos que estar haciendo. ¿Es cómo se siente usted sobre esta inauguración? Y justamente eso es lo que queremos saber y le hacemos esta pregunta en nuestras formas de consulta. El día de hoy se inaugura el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. ¿Se siente usted orgulloso de esta primera obra de infraestructura del gobierno de la Cuarta Transformación? Y lo invito a que se comunique con nosotros, a que opine, porque su opinión es importante. Y si puede Mándenos un videito, un videito de 30 segundos. Y aquí nosotros lo ponemos para dar a conocer cuál es el sentimiento de la gente sobre este magno aeropuerto de la cuarta transformación. Un aeropuerto que ha presentado un sinfín de complicaciones. Fíjense, me acuerdo, vamos, digo, vamos echándole memoria. Les apareció un cerro dentro de sus menores problemas les apareció un cerro de la nada en donde no sabían que estaba fíjense que seguramente los pusieron ahí los neoliberales hablar de este aeropuerto sin, eh, sin que te dé vamos, si no fuera si no, si, si, si no fuera cierto sería trágico un aeropuerto que no tiene una viabilidad que no tiene una interconexión que se está presentando una inauguración a marchas forzadas obligado a salir. Porque fíjense, el presidente alega, eh, nada más el poder llegar allá te toma tres, cuatro horas. He hablado con algunas de las personas que han tenido que trabajar ahí en el aeropuerto y se está inaugurando con condiciones precarias. Este aeropuerto se está inaugurando con una falta, con picos energéticos. Se está inaugurando con una falta de vialidades. Se está inaugurando por como todo lo que se hace en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por sus merititas polainas, porque así lo quiere el presidente de la República para poder cumplir uno de los compromisos capitales de su administración, que es la construcción de este aeropuerto que lleva la insignia de la Cuarta Transformación. Un aeropuerto que, si lo vemos, en realidad es un culto al ejército. Cuando hablaban de no militarizar al país y hoy por hoy tenemos el mayor capital de construcción en el país radicado en el ejército, este aeropuerto era una base aérea del ejército. Que claro, tuvo que ser relocalizada y está ahí mismo en el lugar. Pero sobre todo con este ejemplo de infraestructura. Es con el que Andrés Manuel López Obrador se quiere poner a la cabeza del primer mundo, cuando dista mucho de ser un aeropuerto de primer mundo. Podrá estar muy bonito en algunas partes, que son las partes que seguramente vamos a ver hoy, son las partes que acabamos viendo en el documental de don Epigmeno Ibarra. Fíjense, Epigmeno Ibarra hace un documental sobre el aeropuerto internacional. Un documental que nos costó a los mexicanos, me quiero imaginar, porque no nos han dado el costo, pues para, nos ha de haber costado los 150 millones de pesos que le dieron Epigmenio Ibarra para hacer este documental por medio de un préstamo de Ban Ejército. Este documental de una hora con 12 minutos dura el documental de Pigmenio sobre la construcción del aeropuerto, que lo único que hace es ser un culto a la personalidad y a la megalomanía del presidente Andrés Manuel López Obrador. Porque él es el personaje central, él es el que sale, él es el que explica, él es el que está ahí, porque esta es una idea de él. Y el día de mañana, que tengamos que voltear a ver quién hizo esta. Terminal de autobuses, parque, lo que usted le quiera llamar, pero es todo menos un aeropuerto. Ahorita no presenta mayor complicación porque tiene ocho vuelos. Pero ¿qué va a pasar el día de mañana cuando este aeropuerto tenga que ser un centro de dependencia y e interconexión de México con el mundo? Un aeropuerto que ni siquiera tiene la certificación para poder tener vuelos internacionales. Vamos, que nos dejen algo a los mexicanos. Poner un vuelo desde Caracas no lo hace un aeropuerto internacional. Este aeropuerto no tiene la certificación para poderlo hacer porque el gobierno de Estados Unidos y los gobiernos de Europa no le han dado la certificación para que esos aviones, incluyendo el de Canadá, puedan llegar al aeropuerto internacional Felipe de Jesús Ángeles. Por lo tanto, ¿a qué nos estamos exponiendo? Nos estamos exponiendo al ridículo internacional porque este aeropuerto fue hecho con las merititas patas, en donde los mexicanos no sabemos la realidad de lo que hay detrás de la construcción del aeropuerto, por decirlo menos porque el control lo tiene el ejército y la información la tiene reservada. Entonces, ¿cuánto nos costó el aeropuerto? Lo que diga el presidente. ¿En cuánto tiempo lo hicimos? En el tiempo que diga el presidente. ¿Y a qué hora lo vamos a inaugurar? A la hora que usted diga, señor presidente. Porque regresamos nuevamente con este ejemplo a ese presidencialismo del cual México se había liberado. El México en donde el presidente dictaba hasta la hora que eran. ¿Qué horas son las horas que usted quiera, señor presidente? Hoy regresamos con Andrés Manuel López Obrador a este complejo del presidencialismo exacerbado en donde se inauguran este tipo de obras bajo los aplausos de sus focas, dándole al presidente el beneplácito de los grandes logros que ha logrado para la transformación de nuestro país, cuando el aeropuerto no tiene una viabilidad, cuando para la gente del pueblo, ese pueblo que él pretende representar, no tiene capacidad ni siquiera para llegar, y ese pueblo para el que el presidente construyó ese aeropuerto. Es un pueblo que no viaja en avión. Se pierde el sentido bajo el pretexto de primero los pobres. Todo lo demás carece de sentido alguno. Vamos a hacer este aeropuerto para los que no viajan en avión. ¿Qué podemos decir sobre el orgullo de lo que vemos hoy por hoy? Si vemos cuál es el resultado de lo que nos dice la gente sobre este aeropuerto, hoy por hoy el 87% de los que han pasado nuestras formas de consulta no se sienten orgullosos de esta obra de infraestructura. ¿Por qué? Porque este aeropuerto no es un aeropuerto del pueblo. Esta obra, estos miles de millones de pesos han sido tirados al dispendio de un solo hombre. Al dispendio, al culto de una sola persona, que por cierto, tampoco tiene avión, porque el avión que tenía para su uso personal, decidió rifarlo, que no lo rifó, decidió venderlo y tampoco lo vendió, ahí lo tiene abandonado, porque el avión piensa que es de él, no, es del presidente de México, y hoy lo que le falta a México es un presidente. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Ángel Ávila es representante del PRD ante el INE y hoy tiene un tema que cobra cierta relevancia después de este concepto, que se tiene que reinterpretar por completo sobre lo que se puede o no se puede hablar sobre la propaganda electoral. Y todo esto viene a colación después de que el Pleno de la Cámara de Diputados pase una iniciativa en donde la veda electoral, en pocas palabras, queda en otros términos y, y, y con otras coyunturas que ahora son convenientes para ellos. Y te agradezco mucho, Ángel, que nos hables sobre qué propone el PRD al respecto. Eh, hola Pedro, ¿cómo estás? Eh, muchas gracias, eh, gracias por el espacio, saludos a tu auditorio. Hoy lo que estamos eh, proponiendo, Pedro, es que eh, queremos que la sala superior del Tribunal Electoral eh, se pronuncie de fondo sobre esta, digamos, este nuevo decreto que realizó a nuestro parecer de manera ilegal eh, la Cámara de Diputados, la mayoría de Morena. Hoy nosotros eh, lo que decimos es que el, ellos no quisieron hacer o no pudieron hacer una reforma electoral. No reformaron ninguna ley, no reformaron eh, ningún artículo de la Constitución. Lo que dicen es que interpretan de nueva forma el tema de propaganda electoral. Lo que nosotros exponemos muy claramente es que el poder legislativo no puede interpretar la ley. Ellos solamente lo hacen quien puede interpretar la ley es en este caso el Poder Judicial. Y en este caso la Sala Superior, Pedro, es la máxima autoridad en materia electoral y nosotros eh, metimos ayer un juicio electoral porque queremos que se pronuncie de fondo si eh, para la Sala Superior esta resolución del decretazo puede estar por encima de la ley de la Constitución, de las propias tesis y de las jurisprudencias que ha utilizado la Sala Superior o simplemente... Pues es una maniobra más de los tramposos de Morena para que les beneficie o tratar de que les beneficie este decreto en temas eh, electorales y de revocación de mandato. Pues eh, me queda claro que, eh, pues ahora sí que a cada quien lo que le acomoda y lo que estamos viendo ahora es que antes se vociferaba el hecho de que el gobierno federal no podía hablar de ciertos temas cuando llegaban en la época de elecciones para no eh, influir malamente ha habido en temas electorales y ahora que no conviene y ahora que necesitan hablar de lo que ellos quieren hablar, entonces buscan modificar por completo la ley sin hacer una reforma electoral que tanto han vociferado porque eh, ¿qué es lo que podría venir con el INE? Podría venir inclusive hasta su propia desaparición ante los constantes ataques que hace este gobierno al instituto encargado de las elecciones en nuestro país eh, eh, Así es Pedro completamente de acuerdo, cuando eran oposición ellos eh vociferaban a los cuatro vientos que el gobierno no debiera meterse en los procesos electorales, que el gobierno debiera guardar cierta compostura a la hora de, de dar a conocer programas sociales, obras, etcétera, porque podía influir de una manera indebida violando la equidad de la contienda, violando la imparcialidad de cómo se utilizan los recursos públicos. Ahora que ellos están en el gobierno quieren hacer esta reforma para que les beneficie y poder influir. Es decir, todo lo que criticaban al PRI antes, Hoy lo están haciendo y lo quieren hacer de manera legal a través de un decreto, además lo hacen muy mal, ni siquiera respetan los 90 días que marca la constitución para hacer una reforma electoral, pero bueno, eh, la sala regional especializada Pedro ya les dio palo, hay que reconocerlo, les eh, eh, dijo que no habían hecho la reforma con 90 días de anticipación, por lo tanto, en estas elecciones y en el proceso de revocación del mandato no valía el tema de su famoso decretazo, pero ahora lo que nosotros decimos es que se pronuncie en la sala superior para que no solamente no valga este decretazo en este proceso de revocación de mandato ni en estas elecciones del 6 de junio, sino que no valga para las elecciones del 2023 y 2024, Pero Dime una cosa, eh, ¿qué, qué, ¿qué pretendes que responde el INE y, y cuál sería la también pretendida respuesta de Morena? sobre lo que están promoviendo ustedes. Lo que nosotros muy claramente queremos que nos responda la sala superior, que a su vez le mandate al INE, es la inaplicación de este decreto, por ser contrario a la constitución, principalmente violatorio del artículo 41, 105 y 134, que tiene que ver con la propaganda electoral. Nosotros queremos que sea la inaplicación de este decreto para que finalmente el INE pueda eh, seguir, o tratar de seguir eh, controlando estas graves violaciones que han estado realizando eh, los tramposos de Morena y, por supuesto, el gobierno federal. ¿Y cuál pretendes que sea la reacción de Morena sobre todo ello? Porque seguramente tendrán previsto que Morena va a reaccionar. Ellos finalmente eh, tienen que acudir como tercero interesado y, por supuesto, ellos querrían, querrían, perdón, querrían que eh, en la sala superior eh, mantuviera intactos este decreto. Pero finalmente hoy hay jurisprudencias, hay tesis, hay ya un corpus eh, electoral construido sobre este tema de la revocación del mandato, que no creo que el Tribunal Electoral lo tire por la borda solamente por este decretazo, pero pues muy bien, te agradezco mucho Ángel, Ángel Ávila por estar con nosotros y por hablar sobre este tema y vamos a ver qué es lo que, qué es lo que sucede al respecto. Te agradezco muchísimo, Ángel. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Y doy las gracias a Lisbeth Mata Lozano, que ella es integrante de la subcomisión de examen previo para hablar sobre la instalación de la subcomisión de examen previo con la que se pretende abrir juicios políticos. Y de aquí hay una infinidad de juicios políticos que al parecer están pendientes y sobre la mesa. Lisbeth, te agradezco mucho que tomes esta comunicación. Pedro, muy buenos días. Qué gusto saludarte. Gracias a ti por eh, abrirnos las puertas para informar. Prácticamente, Lisbeth, eh, esta instalación de la subcomisión de examen previo con la que se pretende abrir juicios políticos, eh, ¿qué pretende, qué busca y cuáles son los juicios políticos pendientes? Bueno, de entrada estaba justo pendiente instalar esta subcomisión para darle apertura a todos los juicios políticos que se han presentado en esta 65 legislatura se presentan ante la Secretaría General y son ratificados en, ante esta misma Secretaría de Cámara de Diputados y para que inicie el proceso, proceso pues era importante esta instalación. La conforman el presidente de la Comisión de Gobernación y el presidente de la Comisión de Justicia. Y sus integrantes, somos en esta legislatura 14 integrantes de la misma. Este es un primer paso, eh, insisto, pues para darle seguimiento a lo que ya fue presentado, además del rezago que siempre existe. Muchos ciudadanos han presentado juicios políticos y en ese sentido tenemos una responsabilidad de darle seguimiento. Como bien lo señalas, a lo largo de la historia han sido muy pocos los juicios políticos que han avanzado justo por eso no porque como son políticos eh, no se les da un trato eh, jurídico no ni de justicia entonces hoy más que nunca hay responsabilidad de que avancen de que se investigue y de que se analicen y haya una sentencia en cada uno de los juicios presentados. Claro, y ahora eh, se van a abrir muchos casos, Lisbeth, porque amenazar de juicios políticos. Ahorita tenemos la amenaza del juicio político en contra de consejeros del INE, en contra del fiscal general de la República, en contra. Bueno, parece ser que estos juicios políticos podrían ser utilizados como vendetas políticas, y es ahí en donde se tiene que marcar una línea, ¿eh? Sí, totalmente. Primero, no debe de haber dedicatoria, ¿no? Sino que los 16 juicios políticos que se han presentado en esta eh, legislatura, se han analiza, analizado cada uno de ellos. Como bien señalas, hay cerca de tres juicios políticos en contra de Alejandro Herz, en contra de consejeros del INE. También hay que decirlo, en contra de gobernadores, exgobernadores, como el caso de Jaime Bonilla en Baja California. El de la exgobernadora de Sonora. Entonces, hay, hay varios que pudieran tener dedicatorias, sin embargo, la responsabilidad es analizarlos cada uno de ellos y eh, generar una investigación, porque es todo un proceso. Primero es ver la procedencia de los mismos, ¿no? Si jurídicamente claro. proceden, y posteriormente eh, recabar pruebas. Y también hay participación del Senado, porque el Senado. Cuando avanza este proceso, pues será un jurado de sentencia, ¿no? Nosotros somos un, un, un. no un jurado, sino en un proceso de investigación y de análisis, y para ello eh, poder recabar toda la información. Sin embargo, como bien señalas, eh, al arranque de esta instalación de la subcomisión, pues empezó política, porque. Eh, en Twitter hicieron mención de que se analizarían juicios políticos en contra de consejeros del INE, cuando solamente hubo instalación y para ello procederemos eh, en otro momento a analizar cada uno de los presentados. Creo que lo más importante de todo, Lisbeth, es eh, el tema este que estábamos tocando sobre que no se utilicen los juicios para hacer persecuciones políticas convenientes o inconvenientes para ciertos partidos. Y, y el primer caso que se van a tener que topar sobre la mesa es el juicio político en contra de Ciro Murayama y de Lorenzo Córdoba del Instituto Nacional Electoral, por hablar de los primeros que seguramente estarán sobre la mesa. Sí, totalmente. Eh, creo que es importante eh, ser objetivos. Pero además yo señalaría eh, otro contexto. Creo que más allá de las reformas que se requiere el juicio político y el fuero, debe de eh, imperar la objetividad, porque imagínate, hoy en día en México estos juicios políticos se analizan las mismas personas que pueden ser sometidas a juicio político, es decir, los diputados y los senadores. ¿no? De arranque creo que eso me parece que debe ser modificado sin embargo, hoy en día, la ley está establecida así y eh, tendremos que buscar la mayor objetividad y lo menos político, que en la realidad parece todo lo contrario. claro, pues definitivamente, pues habrá que estar muy al pendiente, lisbeth, de cómo van evolucionando estas posibilidades de varios juicios políticos y también de que tengan una coyuntura de apoyo a la democracia mexicana. te agradezco mucho, lisbeth mata lozano, gracias por estar con nosotros en este espacio. Muchas gracias Pedro y estaremos informando cómo avanzan estos juicios políticos. Muchas gracias Lisbeth. La información internacional con Adriana Brani desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Ahora sí llega la información internacional y mi queridísima Adriana Brani, a la que saludo siempre con muchísimo gusto. Adriana, ¿cómo estás? Muy bien, Muy bien Pedro. Mientras allá están de puente y de inauguración, acá estamos con los Spring Breakers, que para muchos ya se les acabó toda esta semana de Spring Break, que podrá haber guerra en el mundo, Pedro, pero los Spring Breakers están a todo motor después de dos años de haber estado encerrados. Ahora sí que salieron a todo lo que da, Pedro. Por ejemplo, aquí en Miami, aquí en Miami, bueno, de por sí ya hubo el sábado en la noche, madrugada del domingo hubo un tiroteo ahí en la avenida de Ocean Drive. Nada que lamentar, no hubo, bueno, lamentable el la tiroteo, pero no hubo muertos. Todo esto dentro de los festejos. 570 mil estudiantes en el Sunshine State donde nos encontramos sin tener nada que hacer más que divertirse. ¿Cómo ves? Pues me parece muy bien, digo, pues ahorita está el mero, el, el mero descanso, ¿no? Y aparte, lo bueno es que ya está empezando a cambiar un poco el clima, mi querida. Sí. Y allá en Texas también, ¿eh? o sea, los destinos favoritos de los Spring Breakers son, además de Miami y algunas otras playas aquí de Florida, pues también allá en Isla del Padre van muchos a divertirse. En Port Arenas, que también está ahí en el norte, muy cerquita de la Isla del Padre, que es una población de solamente 3.000 personas y recibieron a 350.000. Así es no. que, pues así está el tema de los Spring Breakers. Pero vamos a pasar al, al tema del conflicto Ucrania-Rusia, que es también tema, estuvimos muy atentos el fin de semana a ver cómo se desarrollaba. Y lo que vimos es que de destacar, así el fin de semana, lo más comentado fue el rally de Vladimir Putin. Hizo un rally al estilo Donald Trump. Lo veías y decías, este es Donald Trump, y luego hacían ya el acercamiento, y no, era igual con música, con banderas, faltaron las gorras rojas, ya nada más eso faltaba, pero era tal cual un rally como los de Donald Trump en el estadio Luzniki, allí en Moscú, donde se jugó la Copa del Mundo del 2018. ¿Qué celebraba o qué hacía ahí Vladimir Putin? Bueno, primero, conmemoraba o celebraba el aniversario de la anexión de Crimea en el 2014 y fue un rally básicamente pro guerra. Había letreros, banners que decían por un mundo sin nazis, porque esa es la retórica que está manejando. Vladimir Putin, el Kremlin dentro de Rusia, que están desnazificando Ucrania cuando el propio presidente pues, es judío. Pero esa es, el, es la retórica que, que están manejando. Se veía lleno el estadio. Eh, hay reportes extraoficiales eh, que dicen que la gente fue o forzada a ir o a otros les pagaron. El hecho es que estaba lleno. También estaba leyendo yo por ahí algún asesor, a un, eh, alguien, uno que fue asesor de Boris Yeltsin, decía que todavía el 60% de los de los rusos apoyan la guerra, o sea que pues hay que ver cómo se desarrolla esto. Sabemos que no les llega la información adecuada y también polémico. Además del rally, pues fue lo que llevaba puesto Vladimir Putin. La ropa que llevaba llevaba una chamarra que mira vamos a poner en pantalla que bueno ahí viendo ya salió en todos lados, ¿no? Que es marca Loro Piana, cuesta 10 mil libras esterlinas que son aproximadamente 14 mil 14 mil dólares estadounidenses, que es más o menos 25 veces más el salario promedio mensual del ruso, y esto porque es polémico, pues es polémico porque, pues, los rusos ahorita en estos momentos, producto de las sanciones, están viendo con mucha dificultad accesar a la comida, accesar a productos, <laughs> están sufriendo, y sale el líder con este atuendo, el suéter. Bueno. Que ves, marca Keaton. Es que, Cuatro mil es que la compró antes del bloqueo. <laughs> Ese <laughs> es el tercito, 4,217 dólares. Y también un reloj muy bueno, que también vamos a ver ahí en pantalla: el relojito, marca Black Pine. Ese sí no sé cuánto cuesta, pero no se ve barato. No se ve barato. Y luego los tenis también: tenis que también no son nada baratos. Los tenisitos. Así salió Vladimir Putin, obviamente se ve gordo porque trae chaleco antibalas. Chaleco antibalas porque como sabemos pues está ya paranoico de que lo quieren matar, hay, hay teorías de que están ya con, en un complot, pero bueno, eso no es oficial, así es que no lo vamos a tocar en este momento. Un tema también que no puedo dejar de comentar hoy Pedro, importantísimo uh -huh. el fin de semana, pues este amarre de navajas que hizo el secretario de Relaciones Exteriores Sergei Lavrov entre México y Rusia, porque fíjate, de una entrevista a este medio ruso RT, que sí lo pudimos ver. Por un servidor VPN, porque antes estaba bloqueado, pero ahora sí pudimos ver esa entrevista. Y ahí el título fue que Estados Unidos quiere un mundo unipolar, unipolar subordinado a Occidente. Hasta ahí pues entendemos que es una declaración totalmente prorrusa. Pero después viene lo polémico, porque dice. Y algunos países no están dispuestos a que el Tío Sam ordene, y entre ellos está México. <laughs> México nombró a México junto a China, a India, a Brasil y a Argentina. O sea, más o menos pone a México entre los países que dice que no se van a subordinar a Estados Unidos. Vamos a poner el video nada más para, para que vean que sí es cierto que dijo eso. Ahí está. A ver. Si hablamos de la futura configuración del mundo, de la de geopolítica, del mundo, del sistema mundial, si hay algunos actores que nunca van a aceptar uh, la, el mundo unipolar, como por ejemplo China, está, China India, Brasil, 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 Argentina, México, estoy seguro de que estos países no quieran. Uh... Mocos, y seguramente esta conversación. Pues eh, tendrá algo que ver con conversaciones que haya tenido con Marcelo Ebrard, ¿no? Porque Marcelo ha tenido sí. conversaciones con ese señor. Sí, Marcelo Ebrard estuvo ahí y tuvo conversaciones. Con él. ¿Le habrá dicho algo? Pues no sé, pero él lo dice muy seguro de sí mismo. Y llevar a México a esta conversación, pues, es llevar a Estados Unidos a la guerra, ¿no? Definitivamente. Vamos a ver qué, ¿Qué? qué responde el presidente de México, que ahorita está, pues, muy. Muy ocupado en la inauguración, en los festejos, pero en algún momento dado se lo van a preguntar si tiene razón Sergei Lavrov en que México no está dispuesto a que el tío Sam le diga qué hacer y ya sabemos que va a decir que sí está de acuerdo. Pero bueno, es pero, sistema... pero ¿sabes qué? Que eso tienes que juntarlo con las declaraciones que da William Barr. Creo que, creo que no podemos dejar de lado las declaraciones que da William Barr en torno a México y el crimen organizado porque William Barr ahorita lo presentábamos en el resumen inicial, junto con estas declaraciones de Sergei Lavrov, uno es canciller de Relaciones Exteriores de Rusia y el otro es exfiscal general de los Estados Unidos, en donde te hablan directamente de esta confrontación, en donde, no quiero decir, te lo dije, pero te lo dije, México está en el ojo del huracán geopolíticamente hablando. México tiene una posición importantísima en este conflicto que se está teniendo entre Estados Unidos y Rusia. Sí, y bueno, está la, la nueva iniciativa Mérida, ¿no? Que es este entendimiento eh, que hay entre México y Estados Unidos. Pues sí, vamos a ver qué sucede ahí, ¿no? Pero bueno, esta semana Biden se va a Europa, vamos a estar hablando a lo, a lo largo de esta semana también, va a estar el viernes en Bruselas, va a tener reunión con la OTAN, con la Unión Europea y con el G7, el G7 lo pidió Alemania, que es el que ahorita tiene la presidencia veterina, va a ir a Polonia. En un principio se decía que no iba a ir a Polonia y después de último momento, ayer por la noche se dice que sí va a ir a Polonia. ¿Qué es esto de que va a ir a Polonia? Pues va a ir justamente a unos metros de donde está el conflicto en Ucrania. Ahí en la, va a estar en la mera línea. Ya dijo que no va a Ucrania, porque eso sí sería, me parece una buena decisión. Se me hace que ver a Joe Biden en Ucrania hubiera sido una provocación para, total y absoluta para, para este conflicto, para Vladimir Putin. Y no está el horno para bollos, así es que me parece no. una buena decisión, pero va a estar en otros lados, va a estar en otros lados. Y vamos a seguir de, de frente ya para finalizar todo este conflicto. Siguen los bombardeos, la región de Mariupol tenía un ultimátum hoy a las 5 de la mañana para deponer las armas, eso fue lo que dijo el Kremlin. O no iban a dejar que llegaran alimentos ahí porque tienen sitiada la ciudad. Zelensky dijo: No vamos a poner las armas en Mariupol y siguen los bombardeos terribles contra la población civil en esta área. Vamos a estar platicando de todo esto toda esta semana, Pedro. Muy bien, mi querida Branev. Pues estaremos muy al pendiente, pero este conflicto, poco a poco, está escalando de forma importante. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con central fm equilibrio antes de que entremos al resumen de noticias los quiero invitar a que eh, pasen con el ingeniero pedro Félix de cona allá en guadalajara en donde está y por eso está su servidor aquí eh, el día de mañana va a haber una conferencia importante eh, de somos méxico esta iniciativa para impulsar las voluntades de todos los mexicanos va a estar llevándose a cabo en el auditorio palco allá en Guadalajara el 22 de marzo a las 18 horas el día 22 como se los repito la venta de boletos ahí puede acceder a través de este código tridimensional que tiene usted en pantalla para poder ir a ver esta magna conferencia que va a estar impartiendo el ingeniero Pedro Fernández. Pero bueno vamos a un resumen. Un resumen, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pierde el control de México con su estrategia de seguridad de abrazos y no balazos. Así lo sostiene William Barr, ex fiscal general de los Estados Unidos. Barr advirtió que los carteles tienen decenas de miles de millones de dólares a su disposición, por lo que pueden corromper a quien quieran en México. El ex funcionario norteamericano advirtió que el gobierno mexicano y los cárteles podrían llegar a compartir soberanía. El asesinato de Armando Linares en Michoacán demostró una vez más el grado de violencia e intimidación que enfrentan los periodistas en México, así lo alertó la Unión Europea. Olga Sánchez Cordero aseguró que todas sus acciones como secretaria de gobernación fueron honestas al responder a las acusaciones de Julio Scherer. Proceso publicó que Julio, Julio Scherer sostuvo que es un perseguido de la presidenta del Senado y del fiscal Alejandro Gertz Manero. Abogados de Jaime Rodríguez, el ex gobernador de Nuevo León, confirmaron que el 8 de abril se llevará a cabo una audiencia por el delito de abuso de autoridad. Los abogados dijeron que, hasta tener resultados del carteo de las dos funcas, el ex mandatario eh, van a actuar en consecuencia. La Fiscalía de Nuevo León informó que en una propiedad de Jaime Rodríguez encontraron dos millones mil pesos en efectivo, dos cajas fuertes, entre otros artefactos. La Fiscalía General de la República busca imputar a ENIAR Salvador Guerrero, exfuncionario de la Comisión Nacional Bancoria de Valores, por un contrato adjudicado bajo el esquema de la estafa maestra. Edilberto Pastrana Cuevas, ex candidato del PT a la presidencia municipal de Jimaltepec en Oaxaca, fue asesinado al llegar a su casa. Una fosa con al menos cinco cuerpos fue hallada en Quintana Roo por elementos ministeriales, confirmaron fuentes de la Fiscalía del Estado. En pleno puente vacacional, con un nuevo despliegue de fuerzas de seguridad, tres hombres fueron asesinados en Acapulco Guerrero. Lidia Villalba, empresaria potosina, murió el viernes presuntamente a manos de fuerzas de seguridad. Andrés Filomeno Mendoza Célez, feminicida serial, esterreal desenuada con al menos 20 casos, fue sentenciado a prisión vitalicia. 40 congresistas de Estados Unidos advirtieron a Joe Biden que Andrés Manuel López Obrador nacionaliza la industria energética y cierra la competencia extranjera a favor de petróleos mexicanos. El IAE presentó un plan de 10 puntos para reducir... Eh, que es el Instituto de, de Energías Limpias, para reducir el uso de gasolinas ante la escasez ocasionada por la guerra de Rusia-Ucrania. Ante la volatilidad del petróleo, Hacienda no cobrará impuestos por la venta de gasolinas por segunda semana consecutiva. Ante las diferentes cifras sobre la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que hoy se inaugura, Héctor Saúl Tellez, secretario de la Comisión de Presupuestos de la Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, solicitará información a la SEDENA y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Grupo Gilbert, le empresa que ganó el contrato para comprar a precio de ganga el acero del aeropuerto este que decidieron no hacer el nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de méxico burló una investigación federal y se convirtió en proveedora del aeropuerto internacional felipe ángeles les compró el acero y después se los revendió se los compró barato y después se los vendió caro a unos días de la inauguración del aeropuerto el gobierno federal adjudicó obras complementarias para su ruta de acceso terrestre. Javier Jiménez, el ex secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, sostuvo que el nuevo aeropuerto eh, el nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de México era un capricho a diferencia del aeropuerto internacional Felipe Ángeles que resolverá la saturación del espacio aéreo la Secretaría de Agricultura de Desarrollo Rural asignó a 80 oficiales al nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles para a tareas de inspección y evitar la entrada de plagas y enfermedades de los 80 servidores públicos responsables de irregularidades de la línea 2, el metro 3 acumulan el mayor número de sanciones la reforma que pretende que el empleador pague directamente los créditos de los trabajadores traer inconvenientes, asebró la Conducef. Se avanza la reforma a la legislación de instituciones financieras que regulan los préstamos sobre nómena. Se ampliará el crédito de trabajadores, según la ANDEM. Andrés Manuel dijo, Andrés Manuel López Obrador dijo que no puede hablar de la revocación de mandato por la veda electoral del INE. Sin embargo, después el presidente prometió continuar con su encomienda si los ciudadanos así lo deciden. La oposición en el Senado presentará una acción de inconstitucionalidad contra el decreto que permite a servidores públicos difundir la revocación de mandato. Ángel Ávila, representante del PRD de ante el INE, presentó un juicio electoral de urgente resolución para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se pronuncia sobre el decreto que intenta Reinterpretar el significado de la propaganda gubernamental. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM, equilibrio. Muchas gracias por regresar con nosotros y aquí le doy la, el saludo y la bienvenida a Héctor Saúl Telles, él es secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. Y hay un tema que es importantísimo que es el costo del aeropuerto. Hoy que se está inaugurando, creo que a la fecha no tenemos claridad sobre cuánto costó el hacerlo, el cancelar el otro. Vamos, los números son difusos, son oscuros. Hay reportes de la Auditoría Superior de la Federación que se presentaron, que después se retractaron, que se volvieron a presentar. Y debe de haber alguna especie de claridad sobre todo lo que está pasando. Y Héctor, te saludo. Con el gusto de siempre. Gracias por estar con nosotros. A ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias, Héctor. Eh, pues a ver, se pretende solicitar, Héctor, a la Secretaría de la Defensa, que está encargada de la construcción de este aeropuerto, y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuál es la cifra real de la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Así es, Pedro, como tú lo mencionas, pues nosotros nos vimos con la sorpresa inmediatamente en el año 2019 y desde el 2018 con esta cancelación del aeropuerto internacional que iba a estar en Texcoco. Como tú lo sabrás, hubo una consulta, pues que deja mucho que desear en sus resultados, pero que más que nada fue para legitimar el capricho del presidente de llevar a cabo esta cancelación del aeropuerto que ya se estaba construyendo, Pedro. Y ahí tengo que decirte, Pedro, que ya se habían invertido solamente en la construcción que ya iba avanzando aproximadamente 115 mil millones de pesos Eso, esos recursos pues se han tirado a la basura eh, ahora prácticamente esos recursos se han convertido en casca pero después pues vino la, el cálculo que hizo la auditoría superior de la federación en el pago de los bonos en el pago de las indemnizaciones en el pago de las cancelaciones, en el pago de toda esta inversión que se había hecho alrededor de la construcción del anterior aeropuerto que iba a estar en Texcoco. Y pues la sorpresa fue muy grande, porque el presidente había anunciado que esa cancelación, esas indemnizaciones, a lo mucho sumarían alrededor de 100 mil millones de pesos. La sorpresa es que la Auditoría Superior de la Federación nos dio una cantidad por lo menos dos veces mayor, es decir, 331 mil millones de pesos en puras cancelaciones. Indemnizaciones, cancelaciones de bonos alrededor de la construcción del aeropuerto de Texcoco. Si tú le vas sumando, Pedro, los 115 mil millones de pesos de construcción que se convirtió en cascada, más los 331 mil millones de pesos que dijo la auditoría y que después, como tú sabrás, el presidente salió a dar el manotazo y dijo que eran otros datos, que no era la cantidad. Quedémonos con esta cantidad de la auditoría superior de la Federación, que además nunca se desmintió. Eh, ya llevamos más de casi 450 mil millones de pesos. Y si a esto le sumamos ya la construcción de este nuevo aeropuerto eh, Felipe Ángeles, pues también habían dicho, Pedro, que costaría alrededor de 80 mil millones de pesos. Es una mentira, Pedro. Al día de hoy, con datos duros de, los por, de la propia cuenta pública de 2019, de los propios eh, avances de. de, de de la, de la Secretaría de Hacienda que nos va eh, dando trimestre con trimestre de los avances trimestrales, pues hemos, a, a, se arrojan datos que ahora se van a gastar alrededor de 116 mil millones de pesos para la construcción de este nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. Con eso, Pedro, estamos hablando de casi 580 mil millones de pesos e, este, de gastos inherentes al aeropuerto Felipe Ángeles. Y pues estamos ante el aeropuerto más caro de la historia de México, Pedro. Sí, me queda clarísimo que no hay claridad y sobre todo en un tema, pues que debe de ser tan sencillo, ¿no? Esto te dimos, esto te gastaste, este era el presupuesto de la cuenta pública, esto fue el excedente, digo, todo tiene que estar respaldado. Pues con los procesos de compra y adjudicación y entrega correspondientes, no entiendo en dónde, debe, dónde está el dato tan sombrío sobre lo que en realidad costó este aeropuerto y sobre todo los ataques constantes que la auditoría superior de la Federación ha recibido por parte del mismo presidente de la República que los obligó inclusive a recular sobre lo que ya habían presentado y no se diga muchos datos opacos que tiene la Secretaría de la Defensa guardados bajo el argumento de protección a la seguridad nacional. Bien lo mencionas, Pedro. Recordemos el famoso decretazo que salió hace algunos meses del presidente precisamente para tratar de ocultar cifras y procedimientos de contratación con este falso discurso de dar las obras a la Secretaría de la Defensa Nacional. Pues da pie para que todo sea catalogado como de seguridad nacional, cuando no es así. Estamos ante una obra eminentemente de carácter civil. Una cosa es que la SEDENA esté apoyando en la construcción y que esté llevando a cabo los procesos de contratación, y otra cosa es que se catalogue como de seguridad nacional. Evidentemente es una obra de, de carácter civil que tiene que correr la suerte de todas las contrataciones que hace el gobierno a través de la ley de adquisiciones, a través de la ley de obras públicas dar la transparencia de vida, conocer los montos, los procesos, y eso es lo que hoy está completamente oculto, opaco y con falta de transparencia. Y por eso, precisamente por eso, Pedro, estamos solicitando desde Acción Nacional que haya una comparecencia inmediata del Secretario de la Defensa Nacional, del Secretario de Hacienda y Crédito Público para que nos expliquen, aunado a los auditores especiales de la Auditoría Superior de la Federación para que por fin Conozcamos los procedimientos que se utilizaron para la contratación en la construcción del aeropuerto y los montos y el cierre final de cuánto ha costado todos los gastos inherentes a la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles. Yo te apuesto, Pedro, que vamos a, a tener una cifra de 580 mil millones de pesos. Sí, pues sin duda. Porque, aparte, pues algo claramente no quieren que se entere la gente, porque no lo han dado a conocer. Y nuevamente, es muy sencillo, pues aquí están mi presupuesto, aquí están mis facturas, esto es lo que me he gastado, y ellos tienen la obligación de darlo a conocer a las cámaras, mi querido. Claro que sí. Una de las facultades que tienen los diputados, la Cámara de Diputados, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la Comisión de Vigilancia, es precisamente fiscalizar los recursos que se le dan a todas las dependencias y el gasto federal que hace el gobierno. Claro, muy bien. Pues te agradezco muchísimo eh, por esclarecer este tipo de cosas y pues decirle a la gente lo que hay que hacer sobre, sobre esto y, y estaremos muy al pendiente de lo que proceda sobre lo que ustedes están pidiendo. Héctor Saul Telles, eh, secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, muchas gracias por esta participación. Estaremos en contacto. Gracias Pedro y el capricho pues salió muy muy caro. Salió bastante caro mi querido Héctor y lo estaremos viendo porque esto se tiene que esclarecer. Pedro Ferriz de Con, en Central FM Equilibrio, primera emisión. La revolución del intelecto. Regresamos con Gerardo Duque que nos tiene información. Mi querido Gerardo, te saludo con muchos temas allá desde San Luis Potosí. Pedro, muy buenos días. Este fin de semana, Pedro, llegaron aquí a Ciudad Valle cientos, cientos de vacunas que el gobierno federal envió contra el COVID, pero no trajeron jeringas, Pedro, para aplicarlas. Por ello, más de 1.500 jóvenes y adultos mayores, adultos mayores de 18 años, que el sábado por la tarde asistieron al parque Tantocop, se quedaron sin recibir su refuerzo, su refuerzo de AstraZeneca. Entrevisté a la delegada regional de los programas para el bienestar, Teresa Pérez Granados. Me aseguró que ella sí solicitó los insumos necesarios, pero evidentemente algún funcionario de la 4T no hizo su trabajo y la delegada Teresa no quiso, no quiso revelar su nombre. Vamos a escuchar. Propia jeringa, su torunda. Pues entonces ya no, no, no hubo para para, ya, para más este, vacuna, ¿verdad? ¿Quién suministra estos adictamentos? Realmente no sé, yo nada más lo solicité. ¿A quién realmente se, realmente se lo no sé. solicita? Yo lo solicito a mi enlace de bienestar en San Luis Potosí. Que no es justo, ¿verdad? Porque pues uno pierde su trabajo para venir a formarse y hacer una filona, ¿no? El problema de es que se quedó sin de estos, sumos, sin. dijeron sí. sin, bueno, que sin queringas y sin todo, jeringas, todo eso, ¿no? Sí. En otros temas, Pedro, la sociedad, la sociedad sigue consternada tras la violenta muerte de la jugadora de golf, Lidia Villalba, ex candidata también del PRI a diputada federal. Ella, ella una amiga empresaria y su equipo de seguridad privada fueron baleados por militares y policías ministeriales. Eh, esto ocurrió entre Jalisco y Zacatecas y esto lo reconoció el fiscal de esa entidad, de Jalisco. El, pues prácticamente, al asesinato ocurrió la noche del jueves entre Ojuelos Jalisco y Pinos Zacatecas. Además, eh, pues dos guardaespaldas de las mujeres y dos oficiales. De acuerdo a las primeras versiones, habrían resultado heridos, pues se supone que intercambiaron balazos en la carretera. Sin embargo, tenemos información prácticamente que fluye en las últimas horas, Pedro, durante esta madrugada, y es en torno a la vinculación a proceso de un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional, vinculación a proceso por parte de un juez federal por los delitos de homicidio y homicidio en grado de tentativa. Así que vamos a permanecer con las reservas, obviamente, sobre el caso, pero en el tenor de confirmar esto, quedaría quizá un vuelco a lo que en primera instancia había informado el fiscal general de Jalisco, porque dijo que dos personas de sus elementos, dos elementos de la policía ministerial, habían resultado heridos. No obstante, parece no ser así. Se está reacomodando la historia y estaremos muy pendientes de ello. Te agradezco mucho, Gerardo Duque. Estaremos muy al pendiente de ello. Pedro Ferris Ijar y Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Le quiero dar la bienvenida a este su espacio informativo. El ingeniero Pedro Ferriz de Con, quien está en Guadalajara, Jalisco, justamente listo y preparándose para una gran conferencia que tendrá allá en Jalisco. Ingeniero, buenas, buenos días. Buenos días, querido Pedro. Buenos días, queridos amigos. Les saludo con mucho entusiasmo aquí desde la capital de Jalisco. Y bueno, lo primero que habría que decir es que hoy se inaugura el. Bueno, se inaugura. Eh, es, es la fecha, ¿no? Pero no sé si se puede inaugurar así oficialmente un aeropuerto al que le falta todo: le faltan sistemas de comunicación, le faltan de logística, no tiene sus procesos completos para el abastecimiento tiene muchos problemas en su operación, tienen un hotel que todavía no puede operar, tienen centros comerciales que no han sido rentados, pero el hecho es que se inaugura un aeropuerto, que esta es, digamos, la puesta en escena de esta administración. Y con la puesta en escena, yo estoy viendo que hay obras en el siglo XXI en todo el mundo que resultan emblemáticas de los deseos que tiene un país para resaltar y para hacerse. Digamos, eh, en una proyección hacia un hacia un gran país. Ahí tienen ustedes lo que está haciendo Estambul con su aeropuerto ahí en Turquía, lo que hizo Panamá en su hub ahí en, en, en Panama Panamá City, lo que lo que hizo Pekín con su aeropuerto en Beijing o en, en, en Macao, o aeropuertos que en el mundo como Chipol en, en los Países Bajos o, o el propio Heathrow se convirtieron en icónicos cuando dieron con ellos a conocer hacia dónde proyectaban su economía, hacia dónde sus deseos de destacar en el mundo, convertirse en hubs internacionales que tuvieran operaciones de más de 100 millones de pasajeros al año. Aquí estamos con un aeropuerto que tendrá un nivel de operación de 18,5 millones de pasajeros en la primera etapa en, en un año y quién, sabe, y quién sabe si esto se podrá cumplir esto eh, habla de un aeropuerto que entra con procesos muy limitados no puede ser más evidente pedro el eh, que haya eh, habido un primer despegue de hoy por la mañana a las seis y media de la mañana en una línea aérea que no quería operar en el aeropuerto felipe ángeles y que finalmente se le se le hizo manita de puerco para que lo hiciera y su primer vuelo es seis y media de la mañana de bueno iba a decir ciudad de méxico pero Vamos a decir, ahí lo estamos viendo cuando lo están echando para el taxeo, es un, es un vuelo que va a Villahermosa, en Tabasco, que es, es tan emblemático como si hubiera sido hace, hace seis años, y entonces el primer vuelo hubiera sido eh, eh, Felipe Ángeles Toluca, que es decir, está yendo hacia el lugar de donde es oriundo el Presidente, como diciendo, ándale pues, te voy a comunicar a tu capital de tu estado para que tengas la satisfacción de decirle a la gente de Tabasco que el primer vuelo, la primera frecuencia que se inaugura es justamente a Tabasco. El aeropuerto es una facha, es un aeropuerto chafa, es desafortunadamente algo que no nos da a los mexicanos una proyección de tener un concepto de un gran país el tener la idea de convertirnos en icónicos en el primer mundo, en ser ejemplo de un aeropuerto de grandes proporciones. Es pequeño, es, es chiquito en términos de, su, de sus aspiraciones, de su, de su dimensión, tiene un diseño del siglo pasado, es eh, totalmente plano, sus alturas son muy bajas. Eh, ahora vamos a ver cómo funcionan los sistemas de operación de las maletas, de la seguridad, de la recepción de los pasajeros, de los estacionamientos, de la hotelería, de los centros comerciales, de toda la operación migratoria, como esta se va a ir dando, de los sistemas de eh, suministro y servicio a los aviones que llegan, que por cierto no tiene un servicio de mantenimiento para aviones el, el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, en fin. Operado por militares que no tienen la menor idea de cómo se opera un aeropuerto, construido por militares que no tienen una idea de cómo se construye un aeropuerto, que no están registrados a niveles internacionales como una constructora que esté calificada para hacer un aeropuerto en cualquier parte del mundo. En fin, eh, lo que habría que comentar, queridos amigos, es que este es el pobre espectáculo que está dando la cuarta transformación. Lo único que lamento es que la gente que es la base de su apoyo político, que es a la que le regala dinero, a la que está más abajo en los deciles de ingreso dentro de nuestra economía, a la que tiene menor educación, nunca usará el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles y no se va a dar cuenta ni siquiera de la desproporción que tiene este aeropuerto con respecto a los principales del mundo, pero es un lamento, y, y desde este lamento, aquí hoy vemos que el señor presidente de la República da a conocer ante el mundo y ante la sociedad que lo puede juzgar el tamaño que tiene él. El aeropuerto Felipe Ángeles es a López Obrador, como este sexenio, a sus logros. Es. Eh, es lamentable todo el tiempo que estamos perdiendo para llegar al país que todos quisiéramos ser. Esto es lo que eso es lo que les puedo decir en este día, por cierto, conmemorando un natalicio de Benito Juárez. Pues ahí está y otra de las cosas que hay que llamar la atención porque lo van a salir a presumir es que el presidente hizo 43 minutos desde Palacio Nacional al aeropuerto Nada más como dato, salió a las 5 de la mañana rodeado de suburbas de la Presidencia de la República, escoltas y flechas. Entonces, pues así como viajamos todos, ¿no? Seguramente haremos los mismos 43 minutos. Sí, así es, es lamentable. Y solamente decir a, a nuestros amigos en, en Guadalajara y en todas las zonas alrededor del de occidente, los estoy invitando para que el día de mañana estén conmigo en el museo Palco, en el auditorio Consuelo Velázquez, a las 18 horas, para que a través de nuestra página de revoluciondelintelecto.com ahí se metan y, y averigüen sobre los boletos. La tarifa es prácticamente gratuita. Solamente hago esto para sacar algunos gastos de operación de lo que hacemos en nuestro Somos México y aquí platicaré con nuestro querido público, sobre algunos de los principales temas que hoy se están ventilando en México, entre ellos creo lo más importante que tenemos de frente, por supuesto, es el por qué sí, tengo argumentos, el por qué sí hay que ir y acudir a las urnas ante la revocación del intelecto, ante la revocación del mandato, una revocación que es eh, constitucional, que es derecho y que es obligación. Y que si no vamos y si no estamos presentes ante esta revocación de mandato, yo pienso que le estaremos fallando a México. Así es ingeniero, pues muchas gracias. Gracias por compartir y nuevamente invitar a toda la gente que está allá en la zona de Jalisco, en Guadalajara en específico, a que esté contigo en esta conferencia de la revolución del intelecto y por supuesto somos México que es el espíritu para empezar a mover a nuestro país. Gracias ingeniero, en este tu espacio, aquí cuidando el changarro. Gracias querido Pedro con mucho cariño a todos desde aquí Guadalajara. Les saludo con entusiasmo. Gracias y buenos días. Alejandro Reyes los deportes. Central FM, equilibrio. Vamos a los deportes con mi queridísimo Alex Reyes. Alex, te saludo con muchísimo gusto. Hola Pedro, muy buenos días. Gusto en saludarte. Un abrazo para ti, para todo el auditorio. En este lunes, sé que he estado medio turbulenta la mañana Pedro, pero afortunadamente hay muchas cosas en materia informativa. Creo que más destacado del fin de semana por la expectación que genera, por el impacto que tiene, no solamente en México, que estamos muy al pendiente sobre todo del piloto mexicano Sergio Checo Pérez, sino pues alrededor del mundo, ¿no? Es una categoría verdaderamente con impacto en todo el planeta. Muchísima expectación generó el inicio de la temporada de la máxima categoría, la Fórmula 1, en el Gran Premio de Bahrein. Muchísimos cambios es prácticamente una categoría diferente porque hay nueva reglamentación, hay nuevos vehículos, hay muchos equipos que están tratando de adaptarse, prácticamente todos tratando de adaptarse a lo que tienen estas eh, estas nuevas unidades de la máxima categoría y creo que no decepcionó más allá de que Red Bull que claramente es un equipo consentido para los aficionados mexicanos y que bueno, se quedó a cinco vueltas de meterse al podium y en esas últimas cinco vueltas se quedan fuera tanto Max Verstappen, el campeón del mundo, que en la vuelta eh, 54 tronó no el motor, como Checo Pérez en la última, en la 57. Hay quienes dicen que fue error del Checo, aunque el reporte del equipo es que tanto el del número uno como el número once de Red Bull tuvieron fallas en los motores. Pero ha sido, creo yo, una carrera atractiva, eh, muchas situaciones, arrancando Charles Leclerc en la pole position y ganando, aunque no fue de punta a punta, porque Max Verstappen le robó en tres ocasiones el liderato y después el Monegasco lo recuperó casi inmediatamente por ahí de la vuelta 17, la 18 y la 19 fueron circunstancias similares, pero vale destacar que fue un inicio muy alegre para los cientos de millones de tifosi de la escudería rampante de Italia Ferrari después de dos años y medio logra una victoria y no solamente fue el triunfo de Charles Leclerc fue el 1-2 junto con el español Carlos Sainz y con esto bueno pues Ferrari se convierte en el primer líder de la temporada el primer eh, la primera posición también en el campeonato de constructores Muchos a lo largo del fin de semana decían que Mercedes no estaba listo, nunca hay que descartar al siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton. Se metió en el podio después de el abandono de los dos coches de Red Bull y Lewis Hamilton se convierte en el primer piloto en la historia de la máxima categoría que sube al podio por lo menos una vez en 16 temporadas consecutivas de ese tamaño, es el impacto que tiene el británico aunque sabemos lo que pasó el año pasado en el cierre, bueno, pues nadie puede descartarlo de nueva cuenta. Entonces, Pedro ha sido un inicio muy atractivo, Ferrari ganando, Luis Hamilton y George Russell en segundo lugar, destaca Kevin Magnussen, creo que es la gran nota de Haas, se mete a podium y se mete dentro de los cinco primeros, Valtteri Bottas y su, también el chino debutante con Alfa Romeo, se meten en puntos. Ha sido un buen gran premio y esperemos así se mantenga a lo largo de toda la temporada. Este fin de semana que viene, segunda carrera de la temporada, será en Arabia Saudita. Por otra parte, para los aficionados del tenis ha sido un fin de semana extraordinario. Bueno, un torneo, un Masters 1000 allá en Indian Wells, llamado también el quinto Grand Slam del año. Todo mundo jurábamos. Que si le ganó a Carlos Alcaraz en un partidazo el sábado en semifinales, no iba a tener muchos problemas Rafa Nadal para llegar a 21 victorias consecutivas, cuarto título del año, pero no contaba con que un jovencito de 24 años, Taylor Fritz, quien incluso también tuvo algunos problemas previo al partido, le ganó 6-3 y 7-6 la final en un gran juego. Y bueno, pues ahí queda para la historia lo que hace Rafael Nadal a sus 35 años. Pero las generaciones nuevas se están empujando con todo y Taylor Fritz gana su primer Masters 1000 en hombres, en mujeres. Y Gasuatej, esta jovencita polaca, también da una gran sorpresa, número dos del mundo a partir de este día y jugando un gran nivel de tenis al inicio de esta temporada. Vale la pena destacar, muy importante, Santiago González, el mexicano a sus 39 años, jugó con Roger Valesín. Este torneo llegaron a la final, lo perdieron ante John Isner y Sonk, también los norteamericanos. Pero hoy, Santiago González, insisto, 39 años, Pedro, tiene el ranking 22 del mundo y es la mejor posición en toda su carrera. Así es que no solamente es Federer, Djokovic, Nadal, también tenemos nuestro ejemplo mexicano, Santiago, que se ha mantenido en la élite del tenis mundial en dobles, <coughs> perdón, en los últimos 15 años y ahí está en posición 22. Por otra parte, en el fútbol, lo más destacado del fin de semana, sin duda alguna, también se dio en España y fue la goleada del Barcelona 4 por 0 sobre el Real Madrid, líder muy cómodo del campeonato, pero nadie esperaba una sacudida de esta magnitud del equipo catalán con cuatro goles a Bumellán. Yendo anotaciones al 29 y al 51, Aranjo al 38 y Torres al 47. Una de esas noches que no se le olvidarán fácilmente ni a los aficionados merengues, ni mucho menos a los aficionados del equipo catalán. Dos meses sin perder en todas las competencias lleva Xavi Hernández con el cuadro catalán. De la tabla de posiciones siguen muy cómodos, están en... Eh, posición muy privilegiada a los merengues y difícilmente los bajarán de allí. Y finalmente en el torneo mexicano vale la pena destacar. Pachuca es líder, derrotó uno por cero al equipo del Cruz Azul el sábado. Tigre segundo lugar, anotaciones de André Pierre Rignac, que lleva ocho partidos seguidos anotando, y Florent Tubán, el otro francés, también anotando grandes goles. América gana tres por cero al Toluca y Chivas y Atlas también en buen partido ayer uno por uno en el Estadio Jalisco un buen fin de semana en términos generales Pedro, de este fin de semana en materia deportiva te mando un abrazo, mañana estoy contigo para platicar de más cosas muy interesantes se vienen en esta semana que está iniciando Pedro te agradezco muchísimo mi querido Alex Reyes por los deportes y bueno eh... Seguimos, el presidente sigue ahí ahorita, en estos momentos, en este aeropuerto internacional, Felipe Ángeles, en donde pues habla de, de todo lo bien que está hecho, eh, entre otras cosas, rescato algunas declaraciones que habla el presidente diciendo que el aeropuerto está al 100%, cosa que no está. Eh, eh, y aparte es evidente que no lo está dentro de sus vialidades, su construcción, lo entregado. Hay muchas cosas que valen la pena, ¿no? Eh, prometió el presidente López Obrador que una vez que terminen todas las obras, se podría llegar, una vez que termine, en 45 minutos, desde el centro de la Ciudad de México, acusando a una campaña de polémica y difamación en su contra. Este, también el presidente dice eh, en esta conferencia mañanera, que México se ha convertido en el segundo... Dice: No en el primero, ni en el segundo, ni en el tercer lugar del país, con más oportunidades para inversión en todo el mundo. Esto todo lo rescato de, de lo que dice el presidente el día de hoy en la conferencia mañanera sobre lo que está sucediendo. Dice: Yo pienso que está al en el aeropuerto, dijo el presidente López Obrador sobre la entrega del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, y se puede llegar de cualquier parte de la ciudad para que lleguen millones. Este, interesante que el presidente crea o vea que este aeropuerto está al 100% y de que pues es un logro de su administración es verdaderamente pues lamentable vamos vamos a escuchar un poco de lo que está diciendo en estos momentos antes de retirarnos y vamos a inaugurar todo en diciembre del año próximo este, ya están este, organizados para eso. Aprovecho porque pues aquí está también con nosotros el almirante, que también nos están ayudando tanto la Secretaría de la Defensa como la Secretaría de Marina. La Secretaría de Marina se va a hacer cargo de todo el sistema de trenes de Palenque Coatzacoalcos, Coatzacoalcos. sobre el tema también de Julio Scherer y Olga Sánchez Cordero el presidente dice no vamos a meternos en esas diferencias no queremos participar en eso comentó el presidente sobre este comunicado que sale que saca Julio Scherer en la revista Proceso el presidente está ocupado en otros asuntos y tiene que priorizar y este esta polémica de la acusación que hace el que era su consejero jurídico en contra de la que era su secretario de gobernación y en contra del que es su fiscal general, dice el presidente que no se va a meter porque tiene otras cosas más importantes que hacer. Ay 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 ay, no, bueno, pues ya lo que hay que ver, la inauguración oficial del aeropuerto se va a dar a las 11 de la mañana. Entonces ya estaremos aquí platicando con ustedes el día de mañana lo que suceda al respecto. A nombre del ingeniero Pedro Ferriz de Con y por supuesto de todo este equipo de trabajo, yo le doy las gracias por estar con nosotros y no se olvide, mañana en Guadalajara, allá va a estar el ingeniero Pedro Ferriz de Con con esta conferencia de Somos México. Yo soy Pedro Ferriz, hija y recuerden, como todos los días, hagamos historia. La revolución del intelecto. Somos México llega a Guadalajara este 22 de marzo acompaña a Pedro Ferriz de Con en una plática magistral sobre el futuro de México. 22 de marzo 18 horas palco, Guadalajara Jalisco. Más información en Revoluciondelintelecto.com. Somos México. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con en Central FM Equilibrio primera emisión La Revolución del Intelecto.